Quiero empezar pues agradeciendo la labor que hacen los medios de comunicación en el sistema de protección civil y de emergencias, que en definitiva sois unos actores importantes del sistema de protección civil y de emergencias. Comparezco, comparecemos el equipo de protección civil emergencias eh, del Servicio de Emergencias 112, que es el director general de protección y emergencias, el coordinador y el jefe de servicio, que bueno, son los responsables de todo lo que vemos aquí, de todo este entramado eh, de personas y eh, de. De aplicaciones informáticas y de sistemas que en su conjunto gestionan esos incidentes, esos 139.000. Incidentes que ha tenido la comunidad en el primer semestre, eh, que supone 763 incidentes diarios. Y tenemos que decir, en comparación, voy a eh, apelar a comparación con el mismo periodo de semestre del año 2015, y podemos decir que es una cifra similar al año 2015. Prácticamente, es curioso porque prácticamente es igual al año 2015 en estos números globales. Se han atendido eh, prácticamente 612.000 llamadas, que suponen. 3.362 llamadas al día, en una cifra también prácticamente muy parecida a la, a la cifra del año, del año pasado. Y se han realizado más de 243.000 alertas a los organismos de emergencia. 243.000. Ahí hay un incremento de las 197.000 mil del primer semestre del año 2015 a las 243.000 alertas de 2016, es decir, un 23% más, más o menos. Estamos hablando de unas 1.335 eh, alertas o avisos a organismos de emergencia al día, una cada 64 segundos. Y podemos aí desglosar, aunque na la nota de prensa irá más desglosado, Estamos hablando de 105.000 a las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto del Estado como locales, eh, frente a las 102.000 del año anterior, por lo tanto, un incremento de un 2,94% en este apartado. Las más de 125.000 a organismos sanitarios, ahí sí que se registra un incremento de, de las 79.000 del año anterior, por lo tanto, un 28,86%, que obedece a dos causas fundamentales para que aclaremos este incremento tan notorio. Primero, a que ha un incremento de, del servicio, porque, bueno, la confianza del sistema sanitario, el sistema 1.2 hace que el ciudadano haga cada vez más uso de él, pero también ha habido una eh, mejora en la contabilización técnica porque se contabilizan los avisos a ambulancia que antes no se registraban como independientes y por lo tanto ha habido un crecimiento importante por los dos motivos, por un mayor crecimiento, demanda del servicio por entendemos la confianza que hay en él y en el tanto en el servicio del 1.2 como las emergencias sanitarias y por una contabilización de los avisos a ambulancia. Tenemos también eh, el resto serían unas 7.000 eh, avisos a organismos de emergencia en, en materia de extinción de incendios y salvamento de la comunidad. Estas son las cifras, a grosso modo. Lo importante es considerar que el, el 112 no es un elemento aislado, sino que es un elemento de la estructura de la seguridad y protección civil de la comunidad de Castilla y León, con un objetivo claro y evidente que es estar disponible en todo momento y en todo el territorio con un servicio rápido y eficaz. Esos son los principales eh, presupuestos de funcionamiento de este, de este servicio. Y lo voy a desglosar, si os parece bien, en siete ideas. siete ideas. Una, es un servicio disponible 24 horas, los 365 días al año. Primera idea. Segunda idea, es un servicio que se atiende con una simple llamada de teléfono. Y aquí quiero hacer alguna anotación. Eh, hemos disminuido de forma muy importante las llamadas eh, huecas. Llamamos eh, llamadas huecas aquellas que no tienen interlocutor al otro lado. Hemos mejorado técnicamente el sistema para que identifique las llamadas huecas y, por tanto, no distraiga recursos para las llamadas reales. Se han disminuido en un 38,7% las llamadas huecas. Eh, hemos disminuido también las llamadas de broma, que las hay. Apelamos en la anterior comparecencia que hice en este acto a que haya más responsabilidad, porque, en definitiva, una llamada inútil, y innecesaria y de broma está consumiendo recursos que podían atender una llamada a una persona. Y salvar una vida. En definitiva, hemos disminuido un 22,5% de esas llamadas de broma. Hay que recordar que el artículo 561 del Código Penal castiga con pena de prisión o multa a aquellos que afirman falsamente o simulen una situación de peligro para la comunidad o la producción de un siniestro que movilice servicios de emergencia, servicios de atención, de salvamento. Eso es un delito. Por lo tanto, eh, yo apelo no tanto a la coacción penal que hay como a la responsabilidad del ciudadano para que no se le ocurra. Utilizar un servicio como este eh, de broma o de forma innecesaria eh, desde ese punto de vista porque reconsume recursos para las llamadas reales. Por lo tanto, según, primera idea: 365 días al año, 24 horas. Segunda idea: una simple llamada. Tercera idea: con una capacidad de atención a, al diamante en varios idiomas, no solo en castellano, sino también en francés, en inglés, en portugués y en alemán. Han sido 544 las llamadas atendidas en idiomas eh, no español, no castellano. Cuarta idea, un sistema que no cesa de interactuar con los ciudadanos a través de Internet y a través de las redes sociales. Eh, hemos tenido en este primer semestre casi 221.000 visitas al portal web Del 112, un 13,9% más de las, eh, en relación a las 194.000 del semestre del año pasado. Eh, y se gestionan pues, pues, con más de 123.000 usuarios y estamos hablando de unas 1.429 visitas al día a nuestra página web. Una página completa, una página que es una ayuda para el ciudadano. Además, en Twitter y en Facebook, en las redes sociales, hemos tenido también un incremento de, de interactuación. Eh, hemos eh, publicado 1.752. Mensajes en Twitter, un 40% más que el año pasado, que fueron 1.252, y en Facebook, 1.109 publicaciones, prácticamente duplicando las del año pasado, que fueron 577. Está claro que las redes sociales tienen que ser una oportunidad y también tiene que ser una oportunidad en la comunicación de mensajes y de cuestiones atinentes a la protección ciudadana. Quinta idea, la, eh, los medios de comunicación. Eh, empecé agradeciendos la labor que realizáis y puedo decir la preocupación, el interés y la responsabilidad de los medios de comunicación con los cuales hemos tenido 5.419 comunicaciones telefónicas por llamadas de los medios de comunicación para preguntar por incidentes y, por lo tanto, a ejercer de forma responsable ese, esa obligación y ese derecho constitucional de comunicar eh, públicamente información veraz a los ciudadanos. Y, sexto lugar, eh, y decía que son siete, faltan dos, en sexto lugar es un servicio eh, integrado por personal muy especializado. Yo he saludado a técnicas de esta sala eh, de, de responsabilidad o dirección de la sala global. Estamos hablando que tanto en la llamada como la gestión del incidente, son dos cosas distintas, hay personal especializado. Personal especializado en cómo atender una llamada para recoger cuanto antes los datos más importantes y tranquilizar, como el que gestiona esa, ese incidente. ¿A quién hay que llamar? Cómo y por qué estamos hablando de una función que se realiza por este personal que tenéis eh, a mis espaldas, a vuestro frente y a vuestro lado y otros muchos en los distintos turnos eh, profesional, una labor comprometida, una labor muy eficaz y muy efectiva y que aprovecho en este momento para reconocer de forma pública y agradecer el trabajo realizado. Esto no solo es un trabajo, es una auténtica dedicación, una auténtica dedicación a la protección de los ciudadanos de Castilla. Y por último, eh, como séptima idea, su servicio integral porque es un servicio que atiende todo tipo de incidentes. Eh, hay otras comunidades, por ejemplo, que no tienen integrado los incidentes sanitarios. Castilla León tiene un servicio integral que atiende eh, incidentes sanitarios, incidentes de circulación, incendios, incidentes de seguridad pública desde el punto de vista de los cuerpos de seguridad, rescates, intoxicaciones, desbordamientos, es decir, de forma integral todos los incidentes que se producen. Eh, la nota de prensa viene desglosados datos de, de los distintos incidentes. Yo sí me interesaría hacer cuatro, cuatro llamadas. Cuatro llamadas. La primera, eh, destacar que la mayor suavidad del invierno eh, que hemos tenido en este semestre que estamos eh, desglosando ha hecho que han bajado los incidentes relacionados con las nevadas. Las solicitudes de quitanieves eh, o sal para carreteras han bajado de 267 este año a más de 1.000 en el invierno del año anterior. Los vehículos inmovilizados pues, han bajado de 362 que hubo en 2015 a 234. Sin embargo, eh, todos sabéis que hemos tenido un año eh, de abundantes precipitaciones de agua eh, y de desbordes y eh, de inundaciones por los deshielos, que provocaron un aumento de incidentes eh, por desbordamiento de cauces, concretamente de 44 incidentes contabilizados el año eh, anterior en el mismo periodo a 101, es decir, un 129% más. Y en este sentido, yo quiero destacar pues, las distintas reuniones que se han mantenido por parte de, de la Consejería y Protección Civil con la... Eh, Confederación Hidrográfica del Duero para eh, tratar de mejorar la respuesta ante estos incidentes. Hemos analizado y pormenorizado eh, los incidentes que se han realizado en el, en el invierno pasado, otoño, invierno, primavera. Hemos trabajado, como son los sistemas de transferencia de información entre ambos organismos, para maximizar esa información, esa coordinación y, por lo tanto, dar una mejor respuesta en la información al público, a los alcaldes, a los ciudadanos, en los avisos de alertas y de alarmas de ambas instituciones. Y estamos desde la Agencia de Protección Civil elaborando unas guías de respuesta rápida ante inundaciones. Unas guías, repito, de respuesta ante inundaciones para que las localidades que sean susceptibles de tener algún tipo de eh, afectación de esta naturaleza puedan tomar decisiones con carácter más anticipado. Es decir, ante esa posible inundación eh, puedan disminuir las consecuencias de la misma con un aviso más temprano y con unas instrucciones claras, una guía clara de qué hacer. Para finales de diciembre eh, se pondrán en marcha ya las primeras guías para las zonas más susceptibles de sufrir este tipo de incidentes. Por lo tanto, las cuatro ideas eran una, la mayor suedada de invierno, dos, los mayores incidentes en materia de lluvias y de hielos. En tercer lugar, dato muy, muy positivo dentro de lo negativo que es, ¿no? Que son las intoxicaciones por monóxido de carbono. Recordarán los medios de comunicación que la anterior exposición. De datos pusimos de manifiesto e hicimos unha alarma pública del incremento que se había producido en las eh incidentes por monóxido de carbono, algunos de ellos con resultado de muerte, e, por tanto, con unha gran peligrosidade. E es máis iniciamos una campaña en los medios de comunicación, con un vídeo eh, que se publicitó en, en televisión y, por tanto, tuvimos una especial eh, motivación y eh, preocupación eh, y, por lo tanto, eh, más información a la ciudadanía sobre los consejos que tiene que tomar. Se ha registrado un descenso importante un descenso del 38 en estos incidentes de intoxicación. Por eh, monóxido de carbono. De 123 incidentes a 76. Por tanto, estamos en ese buen camino. Eh, los medios de comunicación son muy importantes para transmitir eh, esa preocupación a los ciudadanos. esos consejos que además eh, suele ser viviendas menos dotadas y por tanto personas con menos capacidad de información. Eh, porque no necesariamente tienen medios técnicos, Internet, Facebook. y por tanto los medios de comunicación, la radio, la, los periódicos, la televisión, son muy importantes. Vamos a seguir este otoño e invierno con esta campaña. De, de aviso para que se preocupe en las personas que utilizan combustibles que puedan dar lugar a estos incidentes por lo ha sido para que presten la mayor atención en cuarto lugar yo quería destacar que bueno pues eh, además de los incidentes meteorológicos hemos atendido todo tipo de incidentes aunque ya casi me reitero lo dicho eh, incidentes sanitarios tanto en domicilio como en lugares públicos consultas pediátricas telefónicas de urgencia los accidentes viales sin heridos o con heridos las solicitudes de grúa eh, diversos hechos de circulación es decir un innumerable número de incidentes que están desglosados en el material que se facilita con la nota de prensa En definitiva, y con esto voy terminando ya son ejemplos de un ingente trabajo que se realiza con la mayor coordinación De la Junta de León con muchos servicios, estamos hablando de una coordinación y aprovecho para agradecer a policías locales, al Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil, eh, a los servicios de extinción, rescate y salvamento de las administraciones locales o diputaciones, a las emergencias sanitarias, por supuesto, a los grupos de rescate que hay particulares de voluntarios y que tienen algunas administraciones, a los grupos de psicólogos que realizan una labor impagable y extraordinaria en momentos muy difíciles para las personas para sobrellevarlos mejor y tener más recursos para afrontarlos, a los voluntarios de protección civil a los servicios de mantenimiento de carreteras y a las empresas de determinadas eh, actuaciones críticas que también son movilizadas y responden extraordinariamente a la movilización que se hace desde el 112 como estructura que no eh, gestiona en sí la emergencia, sino que la recibe, la califica, hace un triaje de la misma y avisa a quien tiene que dar respuesta de cualquiera de las administraciones que tenga los medios para ello. Una coordinación en que quiero también agradecer el trabajo del Centro de Coordinación de Emergencias, que se integra en el 112, que se. constituye cuando se activa alguno de los planes de protección civil un integrado por tanto por también por personal técnico y funcionario de primera capacitación y que hace un, un trabajo eh, extraordinario por tanto datos ...en principio positivos... Eh, ...que revelan pues una gran... Eh, un, ...una gran potencia del sistema... De, de, ...del 112 de Castilla y León... ...y eso lo demuestra también la satisfacción de los ciudadanos... ...que, que hay que testarla... ...porque nos obliga a mejorar... ...hemos mejorado los, los criterios... De, 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 ...de consideración del ciudadano... ...al funcionamiento de este servicio... ...concretamente en cuanto al tiempo de respuesta... ...hemos incrementado en un 2,87% de la valoración favorable... ...del 99... ...hemos llegado al 99,52% de los usuarios que está satisfecho con el tiempo de respuesta frente a un 96,74 del anterior semestre. Hemos también mejorado los datos sobre el trato recibido por el operador, eh, un 1,85% más. Hemos pasado a un 99,80% de satisfacción desde un 98,02%. Y también hemos mejorado eh, la, la intención. de los ciudadanos que volverían a hacer uso del 112, aunque en definitiva es casi un uso obligado ante una situación de emergencia, ¿no? que está en el 99,32 frente al 98,91, un 0,4. En resumen, y termino, un servicio permanente, un servicio especializado, un servicio fácilmente accesible, basado en la coordinación de los medios intervinientes y que permite, por lo tanto, una atención y una resolución eh, rápida, eficaz y de alta calidad de las emergencias en Castilla y León para la protección de los ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León.